Hola amigas y amigos de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Les saluda Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y les da la más cordial bienvenida a este nuevo programa Conoce Tus Derechos, en donde podrán encontrar cápsulas, entrevistas, consejos y más. Este programa es de ustedes. Este programa lo vamos a hacer junto con ustedes porque lo que nosotros más queremos es de que ustedes puedan aprender a defender sus derechos. Y bueno, ¿qué es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos? Es una asociación civil. Nosotros estamos creados desde 1988, incluso 2 años antes que la nacional, y somos el primer organismo en México en materia de derechos humanos. Y bueno, pues sin más preámbulos, les presento a mi compañera, la licenciada Natalia Stephens, conocida por todos nosotros como Nat. Nat, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Roger. Un saludo a todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a empezar este nuevo programa y Nat, nos tienes algunos datos interesantes sobre la juventud de nuestro país y más en específico de la Ciudad de México. Sí, te comento, Roger, este mes de agosto es el mes de la juventud y bueno, tengo algunos datos importantes que te voy a comentar. En México la población juvenil representa una cuarta parte de la población, es decir, que en el país hay cerca de 30.6 millones de personas entre 15 y 29 años de edad. Interesante, interesante, ¿no? Ya somos muchos jóvenes, me quiero considerar también así en este grupo. Y bueno, pues Nat, pero platícanos, la Comisión Mexicana, ¿cómo es que se puede acercar a estos jóvenes o al revés? Estos jóvenes, estos chavos que nos están viendo, ¿cómo es que se pueden acercar a la Comisión Mexicana? Mira, te comento, en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tenemos una asociación, digamos una hermana pequeñita, ¿no? Que es Generación de Jóvenes con Valor. En esta asociación nos encargamos de dar talleres, de procurar a los jóvenes, porque sabemos que también es el grueso de la población. Entonces, bueno, te comento, tenemos varios talleres como Madimetsi, Amor Joven, ¿no? Que ahorita estamos viendo que en muchas escuelas secundarias y preparatorias el problema de los noviazgos, de la violencia en los noviazgos, es un tema real, ¿no? Y que nos afecta a todos. No, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, en este tema de entonces Jóvenes con Valor, estaríamos acercándonos a esta asociación Generación de Jóvenes con Valor y que no es un juego esta violencia en el noviazgo, no lo podemos ver con solamente empujones, con solamente gritos, esto es un juego, así nos llevamos, sino sí es un gran problema, ¿no? Sí, exacto, es un gran problema y te comento, muchas veces a lo mejor estamos con nuestra pareja y nos da un pequeño jalón de cabello, un pellizcón y eso a lo mejor se nos olvida que es violencia y bueno, con esas pequeñas acciones se van a ir aumentando, haciéndose, como te comentaba, acciones muchísimo más fuertes en contra de ya sea la mujer o el hombre. Bueno, ya tocamos el tema este de violencia en el noviazgo, pero también esto de los retos en redes sociales, esto también del bullying, esto del ciberbullying, ¿qué onda con esto, no? Porque pues también se nos hace normal ya en esta época, ¿no? Pues sí, mira, te comento que creo que los jóvenes deben de ser muy responsables al momento de usar las redes sociales, de las fotografías que ponen, de las fotografías que les mandan a las personas, ¿no? Deben de ser muy responsables en este porque bueno, no sabemos, ¿no? Quién pueda tener esas fotos, a dónde puedan llegar, ¿no? Es responsabilidad ya de cada uno. Regálanos otro dato de los que traes, Nat, con respecto a nuestra juventud. Mira, te comento, de estos 30.6 millones que te comentaba, el 35.1% tiene entre 15 y 19 años de edad, ¿no? El 34.8% tiene de entre 20 y 24 años y un 30.1% tiene más de 25 años. Chavos, ¿cuántos son ustedes en su salón? ¿Cuántos son? ¿No? ¿30, 50, 40? ¿Cuántos tienen en sus amigos? ¿Cuántos tienen de seguidores en Facebook o en Twitter? Ahí están las cifras, son muchos jóvenes y hay que entrarle a esto de jóvenes con valor. Vamos a ver una serie de valores, ¿no, Nat? Valores, antivalores, ¿qué opinas sobre esto? Sí, mira, también te quiero comentar un dato que creo que es muy importante. De estos 30.6 millones que te comentaba de chicos que somos, de jóvenes, solo el 10.1% va a la escuela.
¿no? O sea, estamos viendo que qué está pasando con los otros 20 millones que no es, a lo mejor no tienen acceso a la escuela, a poder ir a la escuela. Bueno, esto del acceso a la escuela también tienes algo muy, muy interesante que nos dijiste, porque en las zonas urbanas pues es muy fácil, ¿no? Tomas el camión, te vas caminando, vives cerca de la escuela y llegas muy rapidísimo a tu secundaria. Pero en otros lugares, ¿cuánto se tienen que, sí, que recorrer? ¿Dos horas, tres horas? ¿Subir montañas, bajar, pasar ríos? Entonces, es interesante esto de que la verdad es, son muchos chavos, ¿no? Pero sí tienen complicaciones al llegar a la escuela y a veces no es valorado, ¿no? Exacto, no es valorado. Y bueno, ahora vamos a... tenemos unas imágenes alusivas a los valores y bueno, se las vamos a presentar. Adelante, por favor. Amistad. Cooperación. Libertad. Responsabilidad. Lealtad. Solidaridad. Compromiso. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo vieron estas imágenes? No, yo creo que se identificaron con muchas de esas, ¿no? Yo podría a lo mejor mencionar la de amistad. Y bueno, pues todos, ¿no? Somos amigos, esto, el otro. Pero también, ¿qué tal en las buenas y en las malas? Siempre se dice, ¿no? Hay que tener esta amistad en las buenas y en las malas. Así es de que, bueno, ustedes viven estos valores. Ustedes son jóvenes con valor. ¿Tú qué opinas de estos valores? Mira, yo creo que son valores que sí... todos alguna vez en nuestra vida hemos practicado, pero quiero comentarte qué son los valores. Y bueno, son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y su conducta. Okay. Y bueno, también a todo valor hay antivalores, y también te voy a comentar qué son los antivalores, que son conductas dañinas y actitudes negativas. Wow, ahora sí que entonces para valores también hay antivalores, ¿no? ¿Y cuáles son estos antivalores? El odio, la mentira, la deshonestidad, también la traición, deslealtad. ¿Qué se siente, no, cuando te traiciona un amigo, no? ¿Qué sientes tú, chavo? La verdad, se siente feo, ¿no? O sea, se siente que hay como tu mejor amigo, esto, el otro. O, ¿qué les parece este antivalor? La infidelidad, que también, ¿no? Está súper de moda, sí, que no, que yo ya ando con una, con dos, con tres... Y bueno, pues la verdad es de que esto es algo que nosotros está en nuestras manos, ¿no? Nosotros lo podemos erradicar. ¿Para qué decimos, no, que bueno, pues muchas instituciones y que el gobierno qué va a hacer, esto, lo otro? Sí, está en nuestras manos practicar lo que es estos valores para no estar cayendo en situaciones de inseguridad, ¿no? Situaciones de antivalor. Entonces, bueno, el egoísmo también es otro antivalor. Exactamente, ¿no? Y cuántos, y creo que es importante que mencionemos, a lo mejor ya nos centramos en los antivalores, que mencionar los valores, ¿no? ¿Qué tantas cosas nos traen buenas? Como te comentaba, determina nuestra forma de ser y nuestra conducta. Entonces, bueno, muchos de estos valores también se aprenden en casa, y recuerden que la escuela es un muy buen momento para practicarlos. Y ahí pues vimos la amistad, ¿no? Exacto, la cooperación. Por eso es que decía, la cooperación, el trabajar en equipo, ¿no? El compromiso. Exacto, la solidaridad. Yo creo que es muy importante ayudar a nuestro compañero que a lo mejor se le complica la clase de matemáticas y nosotros somos unos buenazos, bueno, pues apoyarlo a él. Y en lugar de estarnos riendo y hacer bullying y nada más estarlo desplazando, ¿no? Exactamente. Oigan, ¿y qué en sus descansos? ¿Cómo deben también de convivir, ¿no? Esta solidaridad, cómo debería ser también este compromiso, ¿no? El sí, de que, claro, bueno, si ven también a una persona aislada, ¿no? Pues también acercarse, ¿no? Acercarse, oye, ¿qué problema tienes? Oye, es que a lo mejor se me murió mi perrito, esto, el otro, siente feo, ¿no? Exacto, así como nos los comenta Roger, los invitamos a vivir en su casa, en la escuela, con los amigos, en el recreo, estos valores, y de verdad, sean de las personas que... si realmente viven estos valores. Y bueno, pues invitamos a esta infografía que les tenemos preparada con respecto a un ¿sabías qué? Adelante.
¿Qué les pareció esta infografía? ¿Sabías que tienen ustedes derecho a la educación gratuita? Bueno, pues sin más preámbulos, nos acompaña aquí en el programa la licenciada Catania Estrada, colaboradora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, quien es psicóloga y especialista en niñez y en jóvenes. Cat, ¿cómo estás? Hola, Roger. Muchas gracias. Pues muchas gracias por este espacio, la invitación. Muy bien, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues bueno, justamente hablando de esto, ¿no? Los escuchaba y sí, los jóvenes, pues ahora es la generación que viene, ¿no? Viene para saber cómo va a ser la nueva sociedad, ¿no? Y hablando de valores, justamente pensaba yo, bueno, ¿de dónde vienen estos valores, no? Porque bueno, si hay una carencia tangible de valores, todo mundo dice, ¿no? Pero pues, ¿de dónde viene o dónde van surgiendo? ¿Cómo es que vamos creciendo con ellos desde pequeños, no? ¿Quiénes son los primeros que nos inculcan estos valores, no? Pues la familia, ¿no? Que es el núcleo más pequeño de la sociedad. Muchas gracias Kat por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, yo también les quiero comentar un poco, Kat nos apoya dentro de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ella es psicóloga, da orientación vía telefónica. Si alguno de ustedes llegara a tener algún problema, algún conflicto o simplemente quiere hablar, puede comunicarse a nuestros teléfonos que más adelante se los daremos. Y bueno, también les comento, Kat tiene experiencia con grupos vulnerables, niños en situación de calle, mujeres, ha sido capacitadora del proyecto Mujeres Sembradoras de la Paz en el Estado de México, en dos municipios. Y bueno, también nos apoya, es la gestora del proyecto de la Ciudad de México, ¿no? Donde estamos dando a conocer la nueva Constitución. Muchísimas gracias, Kat, nuevamente. Y bueno, me gustaría preguntarte qué experiencia tienes o comentarte un poco más acerca de tu experiencia con niños y jóvenes en particular. Gracias, pues mira, pues he trabajado un tiempo ya con jóvenes que han vivido en situación de calle y pues prácticamente te enfrentas a muchísimas cosas, ¿no? Que hasta que no lo vives no te das cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que por qué los chicos deciden vivir o estar en la calle, ¿no? ¿Por qué estos niños no nacen ahí, ¿no? Estos niños deciden salir de casa porque hay problemas de maltrato, de violencia. Muchos de ellos se quejan porque no son escuchados o no son entendidos. Entonces, creo que la cuestión aquí es qué es lo que está pasando socialmente, qué es lo que está pasando en las familias, de qué manera podemos empezar a hacer un cambio, entender a los chavos que sí son escuchados o que sí los podemos entender, pero que también estamos de su apoyo. Es una colaboración, ¿no? Mutua, tanto de los padres de familia como de los adolescentes, ¿no? Bueno, por otra parte, pues muchos de ellos se enfrentan y que lo que quieren es libertad, ¿no? En la calle justamente lo que van a obtener es libertad, poder hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada. Entonces, eso es por una parte, pero por otro lado, también se están enfrentando a otros factores, ¿no? Y justamente vienen aquí esta parte de los antivalores, ¿no? Que es, bueno, la mentira, el robo, la deshonestidad. Pero también no quiero estigmatizar y decir que los niños que viven en situación de calle tienen todos estos. También tienen cosas muy buenas. Por ejemplo, hay mucho de solidaridad, porque al enfrentarse a la calle, se enfrentan no solamente al dormir en un parque o en un lugar, sino también a ser violentados por los mismos chavos, ¿no? Dicen el bullying, ¿no? También hay violencia dentro, en la calle, ¿no? Entonces, hay solidaridad porque saben que, bueno, pues no tengo una familia, pero entonces yo voy a empezar a construir una familia entre nosotros, entre pares, ¿no? Entonces, ver de cómo también existen estos valores que, bueno, también hay que irlos rescatando, ¿no? Que están ahí, pero que cómo podemos sacarlos a flor de piel, ¿no? Sí, claro. Sí, interesante lo que nos comentas, Kat,
porque efectivamente, ¿no?, estos jóvenes en situación de calle, pues salieron de un seno de una familia, ¿no? Entonces también yo creo que aquí lo importante es hablarle también a los padres, madres de familia, también de estos chavos que nos están viendo, porque bueno, hay que estar ahí atentos de sus hijos, ¿no?, de poder hablar con ellos, platicarles qué es lo que les interesa, qué no, qué sí les gusta, y pues también infundir esta cultura de los derechos y obligaciones, ¿eh? Porque también la Comisión Mexicana de Derechos Humanos está preocupada en hablar de derechos humanos, sí, pero también de obligaciones. Entonces, interesante, Kat, que nos digas que sí, ¿no?, en estos jóvenes encuentras valores, ¿no?, valores de solidaridad, que se enfrentan a estos problemas, pero también, ¿qué nos podrías decir a estos papás, a estas mamás que también nos siguen en este programa, cómo orientar a estos padres en la educación de valores? Sí, justamente, Roger, lo decía al inicio, pues la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Es el núcleo más fuerte en lo que tenemos que trabajar. Los padres de familia sabemos que las jornadas de trabajo son complicadas, que la rutina, el día a día, pues también es pesado, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa, no? Que lo veo en la mañana cuando se va a la escuela y lo veo en la tarde-noche cuando llego de trabajar como padre de familia. Entonces no nos damos la oportunidad de justamente de esta convivencia, ¿no? De convivir, de saber justamente, como lo decías, qué le gusta, qué le interesa, qué problemas hay, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor y están sufriendo bullying o están sufriendo alguna situación en la escuela que no nos estamos enterando, porque quizás lo que queremos como padres de familia es, bueno, cumplir con todo lo que necesitan para poder que puedan ir a la escuela, ¿no? Eso es por una parte, pero también como padres de familia a veces no hay que ser incongruentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tiene tarea, pues como padre no me voy a poner a ver la televisión mientras mi hijo está haciendo la tarea, ¿no? Porque entonces le estoy dando doble mensaje, ¿no? No te estoy dando el espacio para que puedas realizar, aunque sí te lo estoy exigiendo, y por otro lado, yo no estoy cumpliendo ese papel, ¿no? Entonces, si bien como tú lo decías, hay derechos y hay obligaciones, pero también hay que apoyar esa parte para que los chavos puedan cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y qué mejor que con el ejemplo, ¿no? Si como padres ponemos el ejemplo de cómo se debe de contextualizar el aspecto de la escuela, pues creo que eso sería muy importante para que puedan empezarse a fortalecer estos valores. Pues sí, Kat, retomo algunas cuestiones que nos comentas y creo que son muy, muy interesantes. El tiempo que hay que darle a los hijos, ¿no?, que sea tiempo de calidad. A lo mejor no estar con ellos, ¿no?, viendo la tele, pero no sabemos qué le pasa o cómo está, ¿no?, cómo se siente o cómo le fue, sino tiempo de calidad. Y bueno, si nos puedes dar una pequeña conclusión o qué conclusión llegas tú. Pues sí, mira, creo que es primordial que podamos acercarnos a los jóvenes, sepamos qué es lo que les interesa, qué les gusta, cuáles son estas intereses que están pasando, ¿no? Porque desde la música, la moda, los artistas, ¿no? Que bueno, que es una forma de llegar a ellos, que es una forma de acercarse y poder saber de qué manera podemos ir trabajando. Porque a veces, pues sí, las generaciones a veces nos van cambiando, ¿no? Y dicen, ay, pues es que no es como en mis tiempos, ¿no? Pues hay que ir justamente dejando aquellas cosas que no eran, que ya no son como ahora, y empezar a conocer de qué manera los jóvenes están viviendo, ¿no? Para que, bueno, esto genere una cultura de no solamente de valores, sino de derechos y obligaciones, ¿no? Porque ahora justamente todos tienen derecho, pero no se dice nada de las obligaciones, que es fundamental porque esto va a dar la pauta a una mejora para pues nuestra sociedad, no solamente como jóvenes, sino en un futuro, ¿qué es lo que estamos esperando de estos profesionistas? Porque al final de cuentas ellos van a ofrecer servicios, ¿no? ¿Y de qué calidad van a ser estos servicios? ¿Con qué valores, no? Por ejemplo, si alguien quiere estudiar medicina, ¿qué va a hacer, no? Con esta cuestión de la ética, va a ir más allá de todo esto. O sea, quizás ahorita lo vemos como problemáticas que se están viviendo, pero esto va más allá, ¿no? Kat, pues ahora sí que muchísimas gracias. El tiempo se nos va volando.
te agradecemos que estés con nosotros, pero quisiera que también los chavos, las chavas que nos están viendo, te conozcan también más a fondo. No sé si tienes algún datos de contacto, una página de Facebook, un Twitter, donde te pudieran contactar, porque sé que también muchos los vínculos se hacen, ¿no? Al escucharte me inspira confianza esta licenciada, esto, el otro. Entonces, ¿dónde te pudieran encontrar, no? Y también algún dato, ¿no? De contacto. Mi Twitter es Katy_Luby. Ahí pueden escribirme, y también en Facebook o a través también de la comisión podemos yo contestarles y recibir justamente pues todos los mensajes y cualquier duda que pueda surgir. Kat, pues esperemos que te podamos invitar por acá, te tengamos por acá, que tu agenda te lo permita, ¿no? Eres nuestra primera invitada, nuestra madrina, ¿no? Y pues ahora sí que empezamos con el pie derecho. Adelante. Muchísimas gracias, Katy. Sí, realmente esperamos tenerte en otra ocasión. Y bueno, ahorita vamos a tener una infografía sobre el derecho a la tecnología. Adelante, por favor. Escuelas secundarias, estamos por terminar nuestro programa del día de hoy, pero no sin antes quiero decirles que pueden llamarnos a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por si necesitan alguna orientación psicológica o a lo mejor alguna orientación legal de algún familiar que conozcan, sus padres de familia. Y bueno, les voy a dar los teléfonos, es el 5687-5450, nuestra página de internet que es www.comexdh.org.mx, nuestro Facebook, que seguramente todos tienen Facebook, que es Comisión Mexicana de DH, y nuestro Twitter, que es @comexdh. Y bueno, Roger, empezamos a despedirnos. Pues sí, Nat, muchísimas gracias, estupendo programa, gracias por compartir los micrófonos contigo. Y bueno, pues sí, amigas y amigos, se nos terminó el tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles su atención. Ya escucharon los datos de contacto, pueden nosotros comunicarse con nosotros, les esperemos sus comentarios también debajo aquí del video. Y bueno, pues también agradecer a todos los que hacen posible este proyecto. Y bueno, pues sigue con la programación de DGES TV, porque recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, agradecemos por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, Director General de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están en la producción y detrás de cámaras, y a todos ustedes que nos hacen el favor de ver este programa. Los esperamos en otra emisión de Conoce Tus Derechos. Hasta pronto. Nos vemos.